Buenas tardes, noches. Mira cómo está la mar. ¡Pah, qué guapa está! A ver si viene pronto la primavera, mira. Hay surferos. Pero mira cómo está la mar. Así está preciosa. Está para pescar de noche. ¡Wow! Divino. ¡Eh, chiquitín! ¡Hello! ¡Vamos! Pero mira lo que bajó la arena, ¿eh? ¿Qué altura tiene ahí? ¡Madre mía! ¡Anda! No voy a caminar, si no es eso. Bueno. Mete. Pone una bandera. Ostras, mira un día ahí no está buscando yo uno para la lancha. No lo buscaba por ningún. Es que si no tenía que. Para unos 70 que necesitaba tenía que comprar uno de 6 metros. Mira. Ah, eso es. Esto lo tiró a la mar. ¡Vamos, chiquitín! Hoy estuvo conmigo en el barco. Fue hoy y fue ayer conmigo. Ayer no hicimos nada porque tuvimos avería. Tuvimos que estar cambiando una rueda. Y costó más trabajo quitar la rueda que yo que sé. ¡Hala, vamos! ¡Ven, mira! Toda la mañana. O sea que no hicimos nada. Hoy sí. Hoy hicimos ya... Ya empezamos algo. Me puse donde sentarme. Reparé ahí por la popa también. Puse un angular de acero inoxidable. Y entonces ya empezaremos. ¿No ves? Mira. Ah, pero esto es de poner los letreros. ¡Oye! ¡Eh! Que tuve que cortar lo que había. Perro grande. No, no, pero bueno, Pero es que este es muy pequeñín. Que lo pisa. Ya tuve una vez cojo. Porque lo pisaron. Porque metes a jugar, no controla. Y después para 60 o 70 euros. Esto es muy sociable. Pasa que lo ato muchas veces por eso, que hay perros grandes y... Son de su tamaño. Bueno, un poquitín más tampoco pasa nada. Ay. Ah, vamos a ir por aquí, tenemos que dar la vuelta. Es que no obedece ni a Dios. Llamándolo y nada. Fue para con el perro. Mira ahí con una chica. Y... No es porque juegue, a mí no me da más que juegue que mal. Pero bueno. Después vienen las consecuencias. No, ya hace tiempo. Lo pisaron, de estar jugando, claro, son perros grandes. No es de nada, se defiende con grandes y con pequeños. Pero jugando, pasan por arriba de él. Y la leche. Ay, Dios. Estamos aquí mirando. Bueno. Ay, Dios. ¿Cómo canso la leche? Bueno.